historia del Animarium? Claro, la leyenda de Animarium. Aquí vamos. Hace mucho, mucho tiempo, 3.000 años para ser exactos, existía un pacífico paraíso donde crecían plantas hermosas. Los animales y los humanos existían unidos de la mano. Todos vivían en armonía. Era el reino de Animaria. Los humanos y los animales se honraban entre sí y todos respetaban la importancia de la naturaleza. No había más que alegría y belleza en nuestras vidas. Pero entonces, todo se derrumbó cuando un malvado emergió de la tierra enviando destrucción por todas partes. Era el amo Ork. Atacó a la naturaleza y a la humanidad con sus toxinas mortales. Los cinco antiguos guerreros pelearon valientemente contra los malvados orcs, permitiéndome escapar con la ayuda de mi protector. Me llevó al templo en el Valle de los Wild Swords. ¡Espera! Ahí, protegida por sus cinco animales guardianes, entré en un sueño suspendido. Esperando el momento en el que el mundo nos necesitara. Después, los antiguos guerreros levantaron el valle entero hasta el cielo, creando un refugio seguro llamado Animal. Finalmente, los guerreros antiguos destruyeron al amo Ork y sepultaron a los líderes restantes de los Orcs, donde permanecieron hasta ahora. Pero al paso de los años, los humanos permitieron que el mundo se contaminara. La tierra se ha vuelto tan débil que los malvados orcs pueden despertar otra vez. Y con el despertar de los orcs, despertaron la princesa y los animales guardianes para luchar por la tierra. Y cada uno de los animales eligió a uno de nosotros para ser los guerreros contra el mal. Y como el león es el rey de la selva, también lo es su ranger. El líder del equipo. Mami, ¿eso es real? ¿En verdad existe el Animarium? No, cielo, es solo una historia. ¿Me la lees otra vez? Por favor, léela otra Está vez. Está bien, aquí voy.